Bueno, buenos días para todos nuestros amigos y seguidores. Estamos aquí en vivo desde el colegio INEM, donde pues como lo hemos venido reportando desde el día jueves, están los diferentes campesinos del departamento del Meta y del Guaviare aquí reunidos desde su llegada, como lo hemos cubierto desde ese preciso momento. Y pues estamos aquí en vivo llevándoles a ustedes esta información. Está la organización que ayer no hicieron nada relevante al tema, sino estuvieron más reunidos en asamblea permanente, y pues ya hoy van a sacar las conclusiones, porque en algunos minutos van a realizar una marcha totalmente pacífica en las calles de Villavicencio, saliendo de aquí del colegio INEM. A ver. Una foto para una historia. Y escribes en minutos en vivo rueda de prensa. Pongo la historia. ¿Horizontal o vertical? Bueno, ahora sí, es que estábamos comprobando el tema del audio, pero ya está. Bueno, les estaba contando que aquí ya las diferentes juntas de acción comunal, los diferentes firmantes ya están aquí reunidos, están desde este punto con sus pancartas, con sus logos, con sus chalecos, muy organizados. Tanta es la organización que ayer no salieron a ningún lado, sino estuvieron aquí reunidos en asamblea permanente para hablar a la comunidad el día de hoy. Entonces, pues, los dejamos con la rueda de prensa. Para todos y todas, les damos la bienvenida desde la coordinación de paro del Meta y el Guaviare, a los medios y las plataformas informativas que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos inmensamente su compromiso por defender el derecho a la información. Quienes nos acompañan hoy son tres voceros. El primero es Martín Vargas, líder social. Tenemos a Angie Cárdenas, delegada de Mujer y Juventudes. Y por último, Desiderio Aguilar, representante de Reincorporación Oriente. Esta rueda va a tener dos momentos principales. En el primer momento se va a presentar la hoja de ruta de los días que vienen, y se van a presentar los tres mínimos que nosotros y nosotras exigimos para sentarnos a dialogar con el gobierno nacional. En la segunda parte abriremos las preguntas para resolver las dudas que tengan los medios y plataformas informativas que nos acompañan el día de hoy. Les agradezco y les pido que por favor respetemos el orden de la rueda de prensa para que sea mucho más eficaz y se pueda recibir la información de la mejor manera durante toda la jornada de la rueda de prensa. Pido por último a los compañeros y compañeras que tienen las bucelas de por favor mantenerse en silencio mientras se lleva a cabo la rueda de prensa, para que todos y todas podamos escuchar con claridad lo que se está diciendo. Damos inicio. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenos días para todos. Y ante todo a este país llamado Colombia, el país más hermoso del mundo. No solo porque yo sea colombiano, sino porque hemos demostrado de que somos un país luchador, que somos capaces. Esa es la invitación a nuestro país, a que nos unamos a la lucha, a que no nos vamos a dejar solo, pero que tampoco nos dejen solo, porque esta lucha es de todos. Las políticas de gobierno que hoy tenemos nos están afectando a todos los que estamos en Colombia.
Por esa razón estamos movilizados desde el 28. En este caso aquí estamos presentes los del Meta y el Guaviare. Es una noticia que le queremos dar al país, de que aquí llegamos y continuaremos hasta donde sea necesario. Pero ante todo, de que aquí vamos a resistir. Aquí no nos vamos a devolver para la casa hasta que el señor Duque no nos ponga la cara y nos diga cuál es el paso a seguir. Estamos en una etapa que es especial en el momento. Yo creo que la hora ha llegado y eso lo debe saber el país. Por lo tanto, esa es la razón por la que aquí estamos, no solamente es por la reforma tributaria, no solamente por el decreto 010, que sería para muchos los que hoy nos tienen las calles. No, a nosotros nos tienen las calles la estigmatización de los campesinos de todos los territorios de Colombia. Como igual nos tiene acá la operación Artemisa, que es la que más duro ha golpeado al campesino. Esa es una de las grandes razones por las que hoy estamos acá. Otra de las grandes razones es el supuesto desalojo de los campesinos que habitamos los parques en este país. Nosotros no somos delincuentes, somos ciudadanos comunes y corrientes y por lo tanto merecemos respeto ante el Estado colombiano. Esa sería mi intervención y gracias a mi país porque estamos aquí presentes. Buenos días para todos y todas. Bueno, mi mensaje es para comentarles de que aquí nos encontramos hombres y mujeres, jóvenes, campesinos, comunidades indígenas, afros, de por sí aquí nos encontramos gente del común, solo que es gente apartada, gente que históricamente ha sido olvidada por el Estado. Nosotros y nosotras nos hemos movilizado hasta acá para exigirle al gobierno colombiano, uno, la implementación del acuerdo de paz, y dos, que se tenga en cuenta la autonomía de los territorios y lo que estos están construyendo allí. Queremos decirles a todos y todas que nosotros nos venimos con un mensaje de paz, que en todo el recorrido, absolutamente desde que empezamos a salir del territorio, de hecho antes, de una manera pacífica, contundente. Esa es nuestra lucha. Nosotros desde los territorios y apostamos a la construcción de la nación y apostamos en distintas formas. Allí estamos construyendo, estamos trabajando, pero históricamente el Estado nos ha olvidado. No solo a nosotros como comunidades indígenas, como campesinas allí apartadas, sino también a las mujeres, a la juventud. ¿Dónde está el futuro que esperamos para cada uno de nosotros si todavía se siguen implementando políticas que nos afectan? En el marco del acuerdo de paz se había hablado del no uso de glifosato, el de la sustitución concertada, y pues desafortunadamente nuestras comunidades campesinas allí están enfrentando crisis tremendas de violencia. La fuerza pública está llegando, el Estado empezó a... o bueno, sigue llegando, pero continúa con represión. Simplemente llega a reprimir, simplemente llega a sacar a nuestros campesinos y campesinas, y eso no es justo. Nosotros venimos aquí para darles a conocer las realidades del territorio, para decirles de que allá estamos es gente del común, que le estamos apostando a la construcción de la paz, pero que nosotros no podemos solos. Somos gente del común que le estamos apostando, le estamos trabajando diariamente a la construcción del país, a producir el alimento, a producir lo que se pueda para ver qué se puede sacar, pero necesitamos...
necesitamos el compromiso de todos y todas. En últimas, la paz la firmaron los excombatientes y el gobierno, pero esto fue un acuerdo para todo el pueblo colombiano. Muy buenos días para todos, soy Desiderio Aguilar. Empezar saludando a todo el campesinado de Colombia, a los indígenas, al pueblo de Villavicencio, al obrero, a todo, al estudiante, a todos los que hoy se sienten oprimidos por este gobierno. Y un saludo muy especial a todos los peregrinos que hoy están en todo el territorio nacional movilizados. Movilizados por lo cual le apostamos a unos cambios estructurales en este país. Hoy, nosotros aquí reunidos en el Meta y Guaviare, que son las delegaciones que vienen aquí, le apostamos a crear una agenda común con todos para ponérselas al gobierno para decirle esto es lo que nosotros necesitamos en el territorio. Tenemos tres puntos mínimos que es lo que le vamos a apostar para que podamos sentarnos a esa mesa. El primero es el desmonte del ESMAD, la desmilitarización de la protesta y en todos los territorios y el desmonte del plan Artemisa, que es lo que tiene afectado a toda esta movilización aquí presente. Segundo, que los voceros que van a estar en ese diálogo son de acá. Nosotros tenemos la delegación para sentarnos con el gobierno a crear esos puntos. Segundo, una asistencia técnica y académica a estos, el tercero, esto es una asistencia técnica y académica para que esto que acordemos hoy aquí, que acordemos con el gobierno cuando lleguemos a eso, esa asistencia técnica y académica tiene que mirar todos los acuerdos que acordamos en el paro para que se cumplan tal cual los hemos aprobado, si llegamos a ese momento. Y decirle también al pueblo colombiano que si no llegamos a ningún acuerdo, seguimos movilizados hasta que lo logremos. Y si es posible, iremos a la capital. También voy a hablar un poco de la estigmatización. La estigmatización, y la hemos demostrado, lo demostramos en Macarena, de todas las regiones que se han movilizado acá, lo demostramos en Granada, hicimos una marcha pacífica, pusimos nuestros puntos de vista y todo nos salió bien. Hoy nos vamos a movilizar aquí en Villavicencio con una marcha pacífica y vamos a demostrar lo que lo podemos hacer y sacarle los mejores frutos a toda esta movilización. ¡Que viva Colombia! ¡Que vivan los campesinos! De preguntas, ya, para que comience. Por favor, antes de hacer la pregunta, presentar de qué medio viene. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es César Augusto Sánchez, trabajo en el Liceo Macarena, medio digital y en doble de noticias para radio. Antes de entrar a hacer la ronda de preguntas, quisiera de manera consensuada, pues varios colegas hemos acordado esto. Digamos, queremos también presentarles a ustedes pues, un respetuoso saludo y también manifestarles que necesitamos de ustedes garantías para poder hacer el cubrimiento objetivo de esta movilización y de todas las actividades que ustedes realicen.
El ejercicio de la libertad de prensa es algo fundamental para que todos podamos escuchar todas las partes. Aquí nosotros no estamos para tomar partido, nosotros somos sus oídos, somos sus ojos, ante miles de personas a través de nuestros medios, pero necesitamos también condiciones mínimas para poder trabajar. Entonces, respetuosamente les pedimos que también nos permitan realizar el trabajo de la mejor manera posible, porque de esta manera podremos llegar a nuestras audiencias con la verdad y con las cosas como tienen que ser. Entonces les pedimos, o les pido respetuosamente también, antes de entrar a preguntar eso. Bueno, para cual, dime. Disculpa, yo te interrumpo. Vamos a abrir, antes de las preguntas, un espacio chiquito que salió a último momento para la delegación indígena, la Guardia Indígena. De acuerdo. Perfecto, perfecto. Bueno, esto es lo que está sucediendo a esta hora, aquí desde el Colegio Inén de Villavicencio, y van a intervenir los indígenas. A las diferentes delegaciones, a los diferentes municipios que hay, al Guaviare, que ha venido a acompañar esta marcha y esta movilización a nivel nacional. Soy de una organización, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Estamos en 18 departamentos. Estuvimos en la delegación en apoyo y solidaridad a nuestros compañeros de la Minga de Cali, hace 3 días. En nombre de nuestra organización, queremos manifestarles a cada uno de las delegaciones, a cada uno de nuestros compañeros indígenas, a los medios que hoy se encuentran acá, a los campesinos, es importante decir cuál es la perspectiva del Movimiento Indígena Nacional. Desde el 17 de abril, estuvimos en una cumbre en la Mesa Cundinamarca, las 6 organizaciones más representativas del país, haciendo un trabajo que creeríamos de que íbamos a hacer una movilización en el mes de junio, pero se ha adelantado todo. A partir de lo que viene ocurriendo en el país, es importante que ustedes conozcan las expectativas, las perspectivas que tiene el movimiento indígena. El movimiento indígena no se aparta de una agenda de país, no se aparta de los intereses generales que tenemos todos, por ser todos colombianos. En ese sentido, queremos decirles, nosotros desde habíamos previsto ya en camino el curso, el tema de la reforma tributaria, como el tema también de la salud. Algunos estudiosos de este tema manifiesta que va a ser mucho peor que la misma reforma tributaria, ese tema de la reforma a la salud. Y también tenemos una agenda propia como pueblos indígenas, como movimiento indígena. Por eso ustedes ven acá compañeros indígenas de diferentes municipios, que han algunos afiliados a nuestra organización, pero igual la causa es de todos, al igual que el de ustedes. Nosotros, y a qué. Ahora, ¿qué días se hablaba en Cali con los compañeros del Cauca y los otros sectores sociales de este país en qué vamos a terminar con esta lucha? ¿Sí? Es indefinida, indeterminado, de acuerdo a la posición que tiene el gobierno nacional frente a la estigmatización, a la famosa asistencia militar y la represión que nos ha hecho, y en particular a los pueblos indígenas. Es importante que nos vayamos como preparando. Eso es, digámoslo, una visión que tenemos, o ha salido, digámoslo, una propuesta. Es posible que nosotros nos podamos, es posible que nos podamos replegar, pero con la misión de cada uno de los sectores sociales de este país y los pueblos indígenas, ir a organizar nuestras agendas propias de acuerdo a las necesidades y a los cambios que algunos compañeros aquí estaban definiendo, ¿sí? Todo el tema del desmonte del SMAT, todo el tema de la estigmatización, todo el tema tenemos en este país, por lógica, tenemos en este país desafortunadamente una dictadura disfrazada de democracia, ¿sí? Todo el tema de los entes de control, la Procuraduría, la Fiscalía,
la Defensoría, que por primera vez en la historia, tenemos un defensor del pueblo que opina en contra, digamos, del pueblo colombiano. Entonces, en ese sentido, la invitación es que es posible que vayamos a unas asambleas populares regionales, y desde luego ahí, si amerita, con todo lo que está pasando en este país, que es muy delicado, pedir una constituyente. Es posible eso, pero eso está sobre la mesa y está sobre, digámoslo, la discusión de todos los sectores de este país. ¡Guardia, guardia! Muchas gracias. Las preguntas. Bien, ahí me escuchan bien. Bien, de acuerdo. Bueno, hay una serie de inquietudes en este momento, y a propósito que ustedes mencionan lo de la estigmatización, hay una desinformación muy tremenda afuera, y hay muchas personas que tienen temor de la movilización que se va a hacer en próximos minutos. En este sentido, quiero preguntarle de manera abierta, quien quiera responder, cualquiera de los tres voceros, ¿cuál va a ser la finalidad de esa movilización? ¿Cómo la van a hacer? ¿Dónde la van a hacer? ¿Y cuál es el objetivo puntual de lo que ustedes quieren para evitar y tranquilizar a la población afuera y evitar de cualquier manera hechos de violencia? Porque sabemos y todos queremos la paz en este país. Gracias. Bueno, primero que todo, dejar claro que aquí no hay vándalos, aquí habemos campesinos organizados en diferentes asociaciones. Desde ese punto de vista, eso nos permite actuar en las calles donde sea necesario de manera ordenada. Nosotros lo hemos dicho públicamente y lo volvemos a repetir a todo el país. Las organizaciones aquí presentes en el departamento del Meta y el Guaviare somos organizaciones de paz. Somos organizaciones que tenemos claro a qué vinimos. Nosotros no venimos a vandalizar nada. Así que a los colombianos les podemos dar ese punto de tranquilidad. Por parte nuestra no va a haber en ningún momento ningún tipo de saboteo, ni al comercio, ni a nadie, porque nosotros no somos ese tipo de personas. Queremos demostrarle al mundo de que lo que aquí se vive diciendo de los campesinos en Colombia no es cierto. Nosotros no somos violentos, nosotros somos hombres que producimos para el país, mas no le hacemos la guerra a nadie. Eso es algo que quiere el país involucrarnos. ¿Para qué? Para entrar al punto que hoy tenemos ante todo el mundo, de que nosotros somos los malos del país. Nosotros no somos los malos, nosotros somos los que producimos para este país y somos hombres y mujeres de paz. Es lo que hemos dicho en muchas ocasiones. Por lo tanto, el país de parte nuestra puede estar tranquila. Nosotros no venimos a hacerle ningún daño a la sociedad. Y en el caso de que incluso se nos presenten cualquier saboteo, en caso que se nos presente cualquier saboteo, porque sabemos que nos tienen ya listos, eso lo tenemos claro. Eso es lo que ha hecho el señor Uribe en Colombia, crear los grupos saboteadores para después hacernos responsables de lo que no hemos hecho. En base a eso ya tenemos clara la situación y no nos vamos a prestar a los saboteadores, que estamos seguros nos van a salir. La movilización de hoy creo que tiene una magnitud de grandeza, digámoslo de esa manera, y es ahí donde ellos aprovechan. Los famosos vándalos que llaman, lo tenemos claro, no son campesinos, no es el ciudadano de bien, son los grupos organizados por el mismo gobierno y en cabeza del señor Uribe Vélez, que debe ser más despreciable en la sociedad. Entonces, en base a eso, nosotros le damos fe al país y en este caso a nuestro departamento de que no vamos a interrumpir en ningún negocio, no vamos a dañar carros, porque no vinimos a eso. Vinimos a buscar un arreglo con el gobierno para que haya paz en estos territorios. A eso vinimos y a eso vamos. ¿Sí o no, muchachos? Bueno, aquí dos cosas. Primero,
el comentario principal con que el compañero abrió. Claro que sí, digamos que ustedes tienen libertad de cubrir la movilización, esa es la idea, de que ojalá todo el mundo se entere de que los campesinos e indígenas estamos organizados. Desde luego hay un conducto regular, pues mientras estamos en la calle, normalmente tienen plena autonomía. Para entrevistas y demás, aquí nosotros tenemos unos delegados de comunicaciones que son con los que se pueden dirigir para que ellos les encaminen de manera organizada el tema de entrevistas y todo lo que necesiten. De estar aquí internamente, nosotros tenemos condiciones de seguridad, que por temas de seguridad, por supuesto, es restringida la entrada. Tenemos nuestra guardia indígena y campesina que está cubriendo alrededor, así que la entrada sí, y de igual manera va a ser muy concertada. En cuanto a lo de la movilización, tenemos claro de que la movilización va a ser para hacerle un llamado al gobierno nacional que se siente a dialogar con nosotros, y segundo, demostrarle también al pueblo colombiano que nos vamos a movilizar en paz y que estamos en pro de ello. La ruta va a ser, salimos desde aquí del INEM, pasamos al Parque de los Estudiantes, vamos a pasar por Unicentro, la Avenida 40 y llegamos a Llano Lindo. Allí nos vamos a concentrar con la organización, la movilización que se encuentra allí. Listo. Siguiente pregunta. Ahí está el micrófono. Bueno, muy buenos días. Pues les quiero preguntar porque lamentablemente... Sí, mi nombre es James García, soy del medio James Informa. Es que les quiero hacer pues dos interpelaciones. Y le quiero hacer la pregunta. Es que lamentablemente pues estamos en una era en la que hay muchísima información y pues uno efectivamente pues no, a veces no sabe ni qué creer con todo lo que le llega al WhatsApp. Es que anoche llegó unos audios que se reenviaron muchísimo de una joven que se hace llamar Lina. Yo no sé si representa o a los jóvenes que están ahí en Llano Lindo o a alguien de aquí de los campesinos. Y aseguraban que hoy o mañana en unas movilizaciones iban a intentar llegar a bloquear la vía antigua y la vía nueva. Te digo, es un tema que llega muchísima información al WhatsApp y por eso quería preguntarles a ustedes acá para que efectivamente pues, nos confirmaran. Y lo segundo, nos gustaría efectivamente conocer cuál es la posición o cuál sería efectivamente la petición puntual que le quieren hacer al gobierno nacional, creo yo, que es por lo que vienen hasta acá hasta Villavicencio. Muchas gracias, muy amables. Bueno, en cuanto al tema que están preguntando, que nos vamos a tapar las vías, ya está dicho. Nosotros venimos a hacer una movilización en paz. Vamos a hacer pedagogía del paro. Vamos a hacerle entender al pueblo colombiano por qué nos estamos movilizando. Y seguramente sí van a ver... digámoslo, se para la persona que viene y se le explica por qué nosotros hoy los campesinos de El Meta y El Guaviare y la reincorporación o los firmantes de la paz están movilizados en este momento. Y por lo cual, esa es la decisión de todos los que habemos acá y lo podemos ratificar cuando volvamos a este sitio. Los puntos fundamentales son los tres que pusimos. Y después de que se cumpla eso, empezamos a mirar la agenda que tenemos concertada aquí y que se hizo en una asamblea donde nombraron delegados y por los cuales esos delegados recogieron las inconformidades de todos los territorios y lo tenemos consolidado en un documento y lo vamos a plantear en su momento. Siguiente pregunta. Buenos días, es Neider Rico de Noticias Caracol. Primero que todo, espérame un poquito para acá porque se acopla el sonido.
Primero que todo, felicitarlos como ustedes están organizados. Y eso muestra una cabeza visible a quien nosotros nos podamos dirigir, que tengamos voceros de ustedes precisamente. Ok, ahí me escuchan mejor. Bien, escúchenme, les doy un poquito la espalda porque es que el sonido aquí se acopla. Les decía que felicitarlos porque son organizados, porque tienen una cabeza visible, alguien a quien nosotros podamos acercarnos como medio de comunicación y que nos entreguen la información de primera mano. Me abordó hace poco una de las personas que es de los comunales, que está acá, de los comunales, me decía que por qué nosotros nombrábamos a excombatientes, que no eran solo las comunidades excombatientes que venían. En ese orden de ideas, pues nosotros siempre hemos hablado de campesinos y excombatientes, porque es que no podemos decir ni del uno ni del otro, tenemos que nombrarlos a todos. Aquí ya nos dicen que también hay comunidad indígena, que también son cerca de 700 comunales que vinieron. Entonces nosotros también tenemos que informar esa parte. Por eso quisiera que ustedes nos regalaran ese dato de esas 2.600 personas aproximadamente que hay aquí. ¿Cuántas de esas personas son excombatientes? ¿Cuántos son campesinos? ¿Y de qué comunidades vienen? Para precisamente con esa manera nosotros poder tenerlo. Esto es para el tema de claridad, porque es bueno que la gente pregunta, ¿cierto? Y la gente tiene, digámoslo, algún momento de, como ustedes mismos lo dicen, de estigmatización. Entonces lo que nosotros queremos hacer es esa claridad, que por favor ustedes nos las entreguen. Muchas gracias. Bueno, nosotros aquí, como usted bien lo dice, hay representantes de los campesinos, los indígenas y los reincorporados que nos representamos en esas 2.500 personas que nos movemos acá. Ese es el dato que le podemos dar esencialmente. Esa es la cantidad de todo. Buenos días, Neila Serna del periódico Ya los 7 días. Ahorita mencionaban tres puntos claves que ustedes quieren negociar. ¿Estos puntos que mencionan están dispuestos a negociarlos aquí en Villavicencio o directamente con el gobierno nacional? Y también me gustaría saber qué esperan ustedes del gobierno departamental, de los voceros que hay acá en el departamento del Meta. Bueno, frente a la pregunta, la respuesta es muy sencilla. A partir del momento en que nos dirigimos desde nuestros territorios, traemos claro que el gobierno departamental nos puede servir como interlocutor, mas no como negociador. Eso lo tenemos claro. Nuestra propuesta, y creo que es la de todos los colombianos que hoy lo estamos movilizando en Colombia, es de que esto que está ocurriendo hoy no nos resuelve sino presidencia. O sea, es el gobierno directo quien nos va a resolver la situación. El señor gobernador, no es por menospreciarlo, pero él no está en condiciones, no tiene la capacidad de resolver los problemas que hoy tenemos nosotros. Nos puede servir como interlocutor y se lo agradeceríamos si lo hace. Pero las conversaciones que nosotros pensamos instalar en una mesa son directamente con gobierno nacional. Ya lo dañó. Salida, por favor. El otro micrófono no funciona. Súbalo, súbalo. Ya ahí. Hola, hola. Bueno, buenos días. John Sainz Ruiz, de Alerta Llana Noticias. Una pregunta. Ya completan ustedes un par de días en la ciudad de Villavicencio. ¿Alguien del gobierno nacional ya vino a tener algún tipo de diálogo con ustedes? ¿Cuál es la... ¿qué personaje o cuál es la... el rango de gobierno que esperan ustedes que venga, algún ministro o específicamente quieren al presidente de la República en Villavicencio? Claro, obvio. Bueno, digamos de que primero nosotros aquí estamos en ejercicio de asambleas populares, estamos en construcción de una agenda común. Nuestros puntos específicos tienen connotaciones de carácter nacional. Nosotros esperamos aquí es al gobierno nacional, desde los distintos ministros, desde el ministro de Agricultura, desde la presidencia y demás. Son temáticas que se están planteando y que nosotros, dentro de los tres mínimos básicos, sabemos que gobernación no puede hacerlo.
Estamos exigiendo desmilitarización de la vía, desmilitarización de la protesta, desmonte del ESMAD y desmilitarización del plan Artemisa. Ese es el punto número uno. Necesitamos un carácter nacional para que venga a solucionar. Tenemos que la interlocución sea directamente con los líderes y voceros que se encuentran en los territorios. Es decir, necesitamos que el gobierno nacional venga y se siente con la mesa que se está interlocutando aquí y que esa representación sea realmente de los territorios. El gobierno departamental puede hacer el lazo de interlocución y demás, pero necesitamos la vocería de la gente que está en territorio, de los líderes que se están organizando, de los voceros que aquí la Asamblea Popular designa. Y como tercer punto, está el mecanismo de seguimiento y verificación a lo pactado. Esos son los tres puntos mínimos y, por supuesto, ahí necesitamos la presencia del Gobierno Nacional. Siguiente pregunta. Buenos días, mi nombre es Alejandro Martínez de TDI Colombia y MDI Medios Digitales Informativos. De no llegar nadie del gobierno ni del departamento a entablar conversaciones con ustedes, ¿se van a quedar aquí en la ciudad permanentemente hasta que esto suceda o van a retirarse a sus territorios y esperar el diálogo con el gobierno? Bueno, la decisión aquí de todos los que venimos acá es que estamos haciendo enlaces con todo el territorio nacional. Y esas coordinaciones nos tienen que llevar a un punto de flexión donde podemos avanzar. ¿Y ya dónde vamos a avanzar? ¿Hacia qué? ¡Hacia la capital! El punto. Guardamos los mínimos y entramos a un diálogo de esa agenda, a una concertación. Y si no, la decisión es de todos aquí que seguimos. Vamos con la última pregunta. ¿O no hay más preguntas? Daniel Beltrán, de Nacional Televisión, referente a esa respuesta, ¿habría un plazo estipulado por parte de la delegación para quedarse en la ciudad de Villavicencio si el gobierno nacional, no sé, en uno, dos, tres días no se sientan a dialogar con ustedes? ¿Tomarían la decisión entonces de movilizarse hacia la capital del país? Muchas gracias. No. Nosotros estamos en paro indefinido, así que no tenemos fecha. Si el tiempo que sea necesario, vamos a estar acá y a la medida que el tiempo se vaya presentando, miraremos cómo marchamos a la capital. Las preguntas y por finalizada la rueda de prensa. Agradecemos de nuevo, de verdad, el compromiso de los medios de comunicación y plataformas de información que nos acompañaron en esta rueda de prensa. Les pedimos que difundan la información de manera correcta, precisa, sin estigmatizaciones ni tergiversaciones, porque estamos aquí en esta rueda de prensa para dar la información que ustedes necesitan para que el país sepa qué estamos haciendo aquí en Villavicencio. Que la información nos haga libres, compañeros y compañeras. Esto es lo que sucede a esta hora de la mañana aquí en el Colegio INEM. Ya en algunos minutos se van a movilizar los diferentes campesinos del departamento del Meta y del Guaviare, que se dirigen hacia el sector de Llano Lindo, van a movilizarse hacia este sector, van a moverse hacia este sector pacíficamente, como ya lo han venido haciendo desde su llegada a la ciudad, y pues estamos muy pendientes de lo que suceda
a esta hora de la mañana. Y pues por ahora esto es lo que sucede a esta hora. Hasta aquí, esto es Medios Digitales Informativos de Colombia. ¿Qué pasó en Villavo? Entérate Villavo y Millano Televisión Regional. Buen día.